No me escucho a mí mismo. No me escucho a mí mismo hablar. Gran Canaria, muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Tío. Piel de gallina. Wow. Madre mía, pero ahora hay como 200.000 perros volviéndose locos en toda la isla. ¿Qué está pasando? Muchas gracias, de verdad, joder, nos hacía mucha ilusión. Si después de este aplauso yo no escucharé lo que nos dice la gente, si me he quedado sordo, tío. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Estamos de gira, laruinashow.com, tenemos muchas otras ciudades. Tomad nota. A ver si hay ese aplauso en las otras, porque lo están poniendo complicado. Este público está a topísimo y va a seguir a topísimo para recibir a un invitado, a un cómico que, como no podría ser de otra forma, hemos querido que sea alguien de aquí para que nos guíe un poco en este debut nuestro en Gran Canaria. Por favor, un aplauso para Quique Pérez. Tío, piel de gallina y un hilo. Wow. Quique, bienvenido. Quique, ¿esto es así siempre? ¿Es así siempre? Sí. Sí, ¿eh? Wow. Hostia, madre mía. ¿Qué tal, Quique, por cierto? Oye, estaba siendo feliz. ¿Puedo ser romántico al principio? Claro. Primero, lo que tú quieras. Tengo mucha suerte, es decir, no por estar aquí, que también, sino por siempre, ¿sabes lo que dicen de, oye, no conozcas a la gente que admiras porque a lo mejor te puede llevar una decepción? Por Ignasi. Y por mí, la gente me conoce a mí. Ya sé lo que vas a decir. Me alegra muchísimo verlo y ver que son igual de imbéciles que... Correcto. Lo que parece, y sobre todo lo guay es el orgullo de ver el hype con el que recibe la gente de aquí. Así que viva vecindario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si es que sois tan majos, tío. Guay, tío. Increíble, muchas gracias. Quique, aquí de momento todo está yendo muy bien, pero ya sabes que el programa va de lo contrario. Va de buscar la miseria pura. La mierda absoluta. La mierda, ¿tienes buenas ruinas tú o no? Ruinecita tú, ¿no? Sí, yo tengo ruinas y tengo muchas, hermano. Bien, bien. Yo soy muy mierda, pero mi objetivo es contarles ruinas, ¿sí?, que ustedes no podrían tener. Perfecto. Eso es lo que buscamos. Algo de sexo, ¿no? No. Ya sé por dónde va. Ya empezamos a echarnos en cara. No, rollo... Gente que tiene pareja y no sé qué. No, rollos en el Vinter. Ajá. ¿En él? A ver. ¿El Vinter? ¿Has dicho? El Vinter es un avión, no... es un medio de transporte. Vale. ¿Sí? Una guagua. Una guagua con alas. Con alas. Sí, sí. ¿Vale? Oye, esa es buena, hermano. Esa es buena, Tomás, porque esa es otra vez. Yo les digo guagua y ellos lo entienden perfectamente. Claro. Porque es que existe eso. Existe... la gente me dice, oye, Quique, cuando vas a la península, la gente te entiende. Digo, claro. Hablamos el mismo idioma, lo mismo. Sí. Dice, no, y cuando dices guagua, chiquillo, chinijo... Digo, si digo muchas seguidas... Igual. La juegas a eso, a la confusión. Claro, cuando quieres confundir a alguien, sabes qué claro, carta jugar, ¿no? Ya es como ucraniano, es guancho ucraniano. Bueno, estoy feliz, tío, estoy muy feliz. Muchas gracias. Tengo el hype muy alto y vamos a bajarlo. Perfecto. No, hombre, no. Va, sube. ¿El Vinter? ¿Vinter? Sí, mira, voy a tirar una de Vinter que encima es actual. Perfecto. Vale. El Vinter es un avión que tiene una característica que no tiene ningún avión. ¿Ah? Sí. Que es el que tiene una salita en las cuatro primeras filas. ¿Una salita? Sí. Ellos saben. Pero eso es muy de rico, ¿no? Es decir, mañana cogemos uno. Yo quiero ir a la salita, ¿eh? A ver qué... Ahora me estás creando un hype. A mí no me mueven de la salita, yo me quedo allí. Hay camareros o algo, es como... Es una movida, es decir... ¿Puedes fumar en la salita? Es que realmente es un rollo... tú sabes que el Vueling, Iberia, cualquier compañía, sí. Voltan, que tiene aviones, ¿no? Sí. Los mejores... No tiene aviones, pero a veces te hace volar, ¿eh? Entonces, sí. Tiene... La sala del Vinter. Sala... Es decir, nosotros tenemos un avión que tiene 72 plazas. Sí, vale. Y las cuatro de delante son... Las dos últimas son al revés. ¿Ah? ¿Oh? Es decir, ¿Vas de espalda? A contramano. Entonces, son dos aquí delante y dos aquí. Y si te toca ahí,
es una mierda brutal. Hombre, claro, cuando despegas es como que te caes. Sí. Va con cinto. Son las únicas plazas que llevan cinto así. Está, te pegan con velcro. Claro, es una experiencia muy distinta porque cuando aterrizan todos tú estás despegando. Y cuando pero se acaba de empezar. Ahora ya, ¿cómo que baja todo el mundo? No, no acaba. Ha habido vértebra rota. ¿Y qué pasa? Que tú en el avión, la experiencia que puedes tener con gente mal educada. Sí. Ah. Que hay gente mal educada en el avión. Siempre, si la tienes delante tuya o detrás, bueno, pues no la ves. Claro. Pero como te cuadre. Un mal educado. Aquí delante, así. Ya, ya, ya. Porque es un rollo encima, Vinter, rodillita con rodillita. ¡Oh! ¡Wow! ¿Sabes? Buscando el huequito así, tiqui tiqui, oh. Es como un tango. Y tú vas media hora así buscando la posición para no rozarte, porque a lo mejor. Claro, igual no es tan mal educado luego. Y el otro día, hermano, me tocó uno, papi. Es decir, voy a insinuarlo para que le llegue, porque... ¿Tú crees que nos puede ver, eh? ¿No crees sí, que no, sí? Con los datos que voy a dar... Ah. Ay, es famoso. Vas a ver quién es. Vale. Porque encima yo me quedé con el rollo de decirle algo. Decirle, compórtate, que estás representando... Bueno, un equipo de voleibol. Uy. Hay tantos. Pensaba que era famoso. Es decir, da igual. Voy. Ustedes. Espera. Aquí es sagrado el voleibol, ¿no? La he cagado ahora mucho. No, está bien, tira para adelante. La voy a cagar yo. Vale. A ver, equipo de voleibol. Lo que yo voy a decir te va a salvar. Ustedes saben que en Tenerife, sí. En el aeropuerto de Tenerife, ocurrió uno de los mayores accidentes de la, sí. De la historia, ¿no? Pues el tipo entró con el teléfono hablando y nosotros íbamos en la penúltima fila, vale. En la que te tocan los otros dos de enfrente. Uh-huh. Llego con el teléfono, hablando alto. Yeah. Cuando quieras, vine aquí de vacaciones. La azafata, cuatro veces. Oye, el teléfono. Vale, sí, claro, mi niña. Oh. Vale, mi cielo, tranquilo. Bueno, sí. Y yo ya, hermano, ya, es decir, yo estaba aquí y lo tenía cruzado. Era el Rubiales del voleibol. Y aquí... Sí. Pero una cosa muy loca, ¿eh? Muy loca. En plan de, tranquila. Y seguí hablando, ya ella haciendo los rollos de los chalecos, no sé qué. Y delante mía, un finlandés. Uy. Oh, finlandés, también jugador de voleibol. Vale. Pues ya cuando el compa se calma, de su mala educación, empieza a enseñarle vídeos al finlandés de cuando él jugaba. Sí. En plan de, mira, aquí sí valía la pena el voleibol, no ahora, que ustedes son... Eso es una mierda. Unos mierda. No, ahora que no salgo yo. Aquí, en la parte de aquí... Iba un chico africano, yo creo que era como senegalés, una cosa así, mm. Y tenía el pelo afro. Ajá, ya sé quién y es. Y mi chica, el pívot, sí, ¿no? El capitán de la. El capitán de la selección senegalesa. Y mi novia tiene el pelo afro. Uh-huh. Ah. Entonces, mi novia vive con el pelo afro aquí, el chico senegalés con el pelo afro ahí. Y justo cuando iba a aterrizar, empezó a hablarle. ¿Sabes el español que cree que está hablando inglés porque habla español despacio? Sí. Y empieza a decirle al finlandés, el avión todavía no había aterrizado en Tenerife. Dice, aquí, mayor accidente. Oh. Y el avión no había cogido tierra, ¿eh? Pero qué puto mal rollo, ¿no? ¿Qué cojones es esto, tío? Y yo, tremendo gilipollas. Claro, tío. Y el finlandés, lo mejor de todo es que el finlandés no lo estaba entendiendo. Ya. Pero él creía que sí. O sea, aquí, mayor accidente. Uno aterrizando, otro... ¡Pum! ¡Ay! ¡Qué mal rollo! ¡Wow! Y yo ya diciendo, madre mía, el finlandés no sabe dónde fichó. Y ya, para coronarse, ya lo queríamos matar todo, ya todos más o menos lo queríamos matar. Sí. Pero para ya estabas deseando que hubiera un segundo accidente. Sí. Yo digo, solo para que se muera él. Tú te mueres también, pero que se muera él también. Me sacrifico. Exacto. Que haya un segundo accidente, pero que se muera el pavo este. Odio indiscriminado. Pues ya había sido machista, ya había sido cateto y le quedaba ser racista. Ah. Claro. El hat-trick, claro. Como se conoce en voleibol. La tres, ¿no? Qué gordo, sí, los tres limones. Y le dice, estando delante de mi novia con el pelo afro, le dice al senegalés,
a esta gente que tiene el pelo escardado no le gusta que se lo toquen. Y mi novia con la matota así. Y lo mejor de todo fue el pibe, el senegalés, miró a mi chica, mirada cómplice. Ya, es idiota. Y le pidió disculpas el senegalés a mi chica con la mirada, loco. ¿Sabe? Le hizo como... Lo siento. No sé por qué es mi culpa, pero lo siento. Me está pagando. Bien. Buen viaje, realmente. Realmente... Eso, si no tienes 20 no lo puedes vivir. Oh, wow. No, claro. Y esto... Entiendo que es un pelín más caro, es el business del vintage. No, es al revés, es el de las plazas que no quiere nadie. Están las primeras, adelante de todo. Cuando tú puedes elegir asiento y tú nunca pides esas plazas porque te puede tocar un cabezón como este. Bueno. ¿Sí? ¿Puede pasar que si no eliges asiento te dan esos? Sí, claro. Pues mañana... Vamos a estar allí. Porque no hemos elegido asiento, amigo. ¡Aplauso para la ruina de Quique, por favor! Con vosotros. Bueno, Quique, va. Vamos a conocer a gente de aquí. Saca tu primer nombre, venga. Primera persona en acompañarnos hoy en la ruina en Gran Canaria va a ser... Nos toca a vosotros, ¿eh? Tanto que os reíais. A ver si de repente es el del volei, ¿no? Chan, 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 chan. Es tú. Yo me he visto en Barterra abriendo cosas así, ¿eh? Primera persona en acompañarnos va a ser... Daniel Rodríguez. ¡Daniel Rodríguez! ¿Dónde estás? Daniel Rodríguez, ¿dónde estás? ¡Ahí está! ¡Aplauso para Daniel! Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas. Bienvenido, Daniel. Gracias por venir, tío. Daniel, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Pues ahora mal. No, aún no. Ni de coña me iba a tocar, pero mira. Pues mira, te ha tocado la lotería. A ver, ¿es el fuego aquí? ¿De dónde eres? ¿Eres de aquí, de Gran Canaria? Gran Canaria toda la vida. Sí. Muy bien. ¿Todavía? De toda la vida, entendido. Si tú eres... Ya, yo como no. Con la abreviatura que tienes. Pero no puedes traduciendo, Quique. Son abreviaturas, tienes que entender todavía, Tomás. Vale, lo voy a ir pillando. Soy lento, lo voy a ir pillando. Yo te hago traductor. Has empezado muy bien con la guagua, pero ya estás. ¿A qué te dedicas, Daniel? A tatuar. A tatuar, eres tatuador. ¿Estos te los has hecho tú, los que llevas? Estos no, tengo alguno por ahí, pero más escondidito. Muy bien. ¿Qué? Claro, las partes que no quieres que te tatúe otro, ¿no? Bueno, esto quizá me lo voy yo. Aquí solo me pincho yo. Bueno, pues cuéntanos tu ruina, adelante. Tenía dos, pero una es mía y otra es de otra persona, entonces yo creo que voy a la tuya. Correcto. Vale, para poner un poquito en antecedentes, ¿sí? Yo también estudié una carrera, estudié veterinaria, era momento de universidad. No te justifiques. Vale, sí. Vale. Lo siento. No tenemos prejuicio, hermano. Tienes tatuaje, está bien. No nos has robado hasta ahora. Sí. Me gustan los animales, soy buena persona, ¿vale? Claro, coño, tengo un veterinaria. Vale. Vale, pues esto era un día antes de un examen, un domingo que yo me tenía que despertar prontito para ir a... ¿De qué era el examen? ¿De gatos? No. Gatos 2. Esto era teoría y práctica de gatos. Era de camello, tío. ¿Camello, Es peculiar. ¡Hostia! Ya, eso te gusta más, eso ya... Al final acabaste pinchando también. Yo creo que esta me la saco sin estudiar. Vale, pues yo hasta los 21, 22 años compartí habitación con mi hermano, que está por ahí. Vale. Entonces, él salió de fiesta el sábado por la noche, yo me quedé como un chico responsable a dormir y despertarme prontito el domingo por la mañana. Okay. Yo estaba durmiendo y de repente empiezo a escuchar como agua en mi habitación. Ajá. Abro los ojos y veo a mi hermano meando en la cesta de la ropa sucia. Hombre, si ya estaba sucia, pues mira. Ahora está más sucia. Meando porque vio algo redondo y yo creo que intuyó de un váter. Oh, ya. Es circular, meo. Yo me levanté gritando de tierra, corre al baño, vete al baño, no sé qué. Se fue al baño tan colocado que empecé a escuchar mear en la bañera. Oh. ¿También es redonda? Sí. ¿Tú vives en un puticlub? Pensando, no abras la boca, que es redonda también. Vale. Yo ya me desperté. Lo di a él por perdido. Digo, pues ya me pongo a desayunar, a hacer mis cosas. Bien.
me puse a desayunar y en una de estas que yo estaba, fui a fregar un cacharro, un cuenco de porcelana. ¿Era redondo? Era redondo. Posiblemente. No me digas. Estaba limpio, lo fui a coger para cocinar y para hacer algo. Vale. El cuenco se me repala en la cocina. Sí. Estábamos solos, no estaba mi madre ni el novio de mi madre, estábamos solos en la casa. Se me repala y se me cae, y entonces yo voy a pararlo con la pierna para intentar evitar el típico reflejo ninja. La de Cañizares, cabrón. Sí. Exacto. La colonia de Cañizares. Con la mala suerte que se me queda como encajado en la rodilla y lo rompo contra la pared que tenía al lado. Wow. Hostia, pero esto en el Circo del Sol, quizá. Cuidado, ¿eh? ¿Cómo conectado? Claro, el increíble número. A verlo, ¿eh? Rápido, eso fue. Hostia, pero pan contra la pared. Ninja, contra la pared, sí. Se partió el cuenco. ¿El cuenco? Haciéndome una raja aquí de la rodilla, de lado a lado. Oh, está ahí, ¿eh? Está ahí, está ahí. ¿Lo confirmas? Oh, cabrón. Confirmado, está ahí. No miente, no miente. Dice la verdad. Claro. El polígrafo dice. Y los cachos que rompieron me cortaron todos los dedos. Entonces la rodilla, la pierna cayó, hizo así, se abrió como de par en par. Yo me podía... Es un poco desagradable. Sí, una cosa de loco, ¿eh? Es un sajote, ¿eh? Claro, yo me quedé un poco como en bajote. Un... Explica. Yo he dicho que sí, pero... Herida que a lo mejor necesita punto. Vale. Sajote. Tal cual. Sajote. Con Z, ¿eh? No, cuidado. Sajote. A ver, yo te... Luego haremos el examen. Sajote. Esta entra, ¿eh? Entonces yo me asusté, obviamente, nunca me había hecho una herida para puntos ni cosas así. Yeah. Y empezó a salir mucha sangre. Pero... Claro, y eso no es un animal, no sabes cómo... Exacto, no tenía ni puta idea, yo estaba preparándome otra cosa. Una ternera, yo estaba acostumbrado a ancas, a picos, claro. Pero a piernas normales. Piernas humanas no. La pierna se quedó como colgando y a mí me dio la paranoia de, coño, si la dejo colgando a lo mejor se abre más la herida. Entonces me voy a tirar al suelo para que se quede recta la pierna. Vale. Y me voy arrastrando por mi casa. Ajá. Bien. Hasta que llegué a ver a mi hermano que me escuche, porque la cocina estaba como un poco lejos de la habitación. Ya. Yeah. Vale, esto era un piso de 3 habitaciones, así. Yo cuando ya me di cuenta que estoy dejando como un rastro de sangre. Claro, yo... porque tú ¿cómo estabas arrastrando? ¿Con el cuerpo hacia abajo o hacia arriba? Era como de lado para la pierna no tocara el suelo. Como Vale, como de lado, vale. Un poco el, dejando el reguero de sangre. Vale, yo llego hasta el pasillo y ahí decido parar de arrastrarme. Sí. Y empiezo a gritar a mi hermano de ayuda, por favor. Pero gritar fuerte de este hombre está muy colocado, se acaba de acostar hace una hora. Se estaba meando en el cesto de la ropa sucia y después en la bañera. Exacto, imagínate el colocón. Y había pasado hora y media, dos horas máximo. ¡Fua! Empiezo a gritar mucho, no venía. Empiezo a gritar mucho y empiezo a ponerme nervioso porque ahí había un charco de sangre muy grande. Y yo, para haber estudiado veterinaria y haber visto sangre, no había visto tanta. No es lo mismo, no es la sangre. No. Y la de uno propio. Tiene otra textura. Me encanta que si no hubiera estudiado veterinaria, a lo mejor la sangre la había parecido bien. ¿No? Sí. Como, yo, como veterinario, considero que me estoy desangrando. ¿No? Considero que aquí hay un problema. Claro, vale. Y a mi hermano se despierta, viene en calzoncillos, aparece con el colocón casi igual que el de antes. Y claro, mi hermano es bastante poco receptivo con la sangre. Entonces ve una herida ahí bastante abierta, tal. Yo le digo, tápame esto, presiona, fuerza, rollo, sé cosas de tal, pues aprieta. He visto en películas. Presionadme un torniquete. Es de... Sí, yo más o menos... Sé cosas, trátame como un perro. Sí. Imagina que soy un Yorkshire. Acaríciame la cabeza. Acaríciame la cabeza. Dale esta foto a mi novia y dile que la quiero. Dile a Wendolin no que me mides en la pierna lo que quieras. Vale, su solución fue coger el paño de la cocina sucio y ponérmelo en la herida, apretando fuerte. Entonces el paño se empezó a llenar de sangre, eso ya era una catástrofe. Mi hermano se empezó a quedar como blanco. Entonces yo ya una de estas, le digo, dame el teléfono, llama a la ambulancia. Mi hermano no respondía. De la ambulancia, ambulancia. Para los dos ambulancias, que vengan dos. O una con literas. Una caravana. Ambulancia de dos pisos, como en Londres. Por curiosidad, no sé si tiene mucho. ¿Qué ha estudiado tu hermano? Mi hermano, diseño de interiores. ¿Diseño de interiores? ¡Coño! Más o menos. Estaba viendo el interior de la pierna. Claro. Ahora aquí... todos sus diseños tienen un váter en las habitaciones. Ya no pasa que se me han... Como aquí hay... ¿Aquí no el cubo de la ropa? ¿No? Si dejamos esta sangre aquí...
Le da un rollo alquilado. Tuviste que llamar tú a la ambulancia. Llamé yo, ya le dije, pon el altavoz y yo hablo. Y mientras yo ya empecé a sentirme un poquito raro, hormigueos por el cuerpo, ah, como muy nervioso, muy rápido, yo me voy a quedar inconsciente o va a pasar algo aquí raro. Conseguimos llamar a la ambulancia, venga, le digo a mi hermano, cámbiate, ponte ropa, sí, por para que vengas conmigo por lo menos. Entonces yo escucho como mi hermano se va y escucho un golpe. No. Entonces yo me entero después que mi hermano llega al cuarto, se desmaya, se da una hostia contra la cama, contra la mesa. Pero, sí, sí, sí. Pero qué pareja de hermanos rarísimo. ¿Otro zajote? ¿Otro zajote? ¡Vamos, bravo! Un canario más. Un canario más. Más o menos, más o menos. Se rompió la gafa, tenía un par de moretones por la espalda, se metió una hostia y se quedó como 10 minutos inconsciente en el suelo. Un rato. Entonces, cuatro. Claro, yo cada vez veía el charco más grande. Yo ya sujetándome el paño yo solo. Y era como ya muy mareado y empecé a gritar a mis vecinos porque vivía en un edificio grande. Lo diste por perdido a tu hermano. Claro, yo ya. Con mi hermano no cuento, empecé a gritar fuerte. ¡Lo imposible! Ahora viene el tsunami. No. Y suerte que no estaba la madre y el novio, que habrían sido dos víctimas lo más. Mismo, claro. Es como, bueno, allí, un rey de sangre, el vecino con una naranja, toma, cómete. Tómate esta naranja, es lo único que hay. No, lo vivimos peor en Casablanca 3. No, bueno, 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 entonces empiezas a llamar a los vecinos. A gritar mucho, de ayuda, me muero, cosas así. Pues para mí yo me estaba muriendo, para mí esto era el peor día de mi vida. Bueno, claro. Y bueno, era un edificio, yo vivía en el cuarto y habían como 6 pisos por edificio. O sea, había mucha gente en ese edificio, sí. Nadie respondió a la llamada. Nadie, al socorro me muero, nadie fue. La gente entendería que nos estábamos matando o algo entre mi hermano y yo. Y digo, yo no voy a entrar en esa casa. Son cosas de familia, yo no. Al rato, ya pasan los 10, 15 minutos, vuelve a aparecer mi hermano en calzoncillos otra vez. Yo ya ahí empiezo. ¿Resucitó? No, yo empiezo a dar galletas a mi hermano en la cara. ¡Despierta, tal! Yo a él. Se espabiló, tuvimos que volver a llamar a la ambulancia como 2-3 veces porque tardaron entre media hora, 40 minutos. Uy, sí. En el suelo, el charco cada vez más grande, yo cada vez más nervioso. A todo esto ya llega la ambulancia, un chico y una chica, que para mí los peores ambulancieros de la vida, pero lo peor. A lo mejor, recuerda ese caso y están aquí. Puede ser. Me cago si están en aquí, más madre, vale que no digamos. Es la puta madre. Me cago en su puta madre. Es que fue fatal, fue esto fatal. Creo que esto creo que lo he entendido. Esto se dice igual. Se dice igual. Claro, yo estaba con otros ambulancieros para decir que son los peores, no te hace falta, ¿no? No, no, no. He conocido por otros amigos, pero después. Tú ya sabes que son los peores. Sí, sí, sí. ¿Por qué eran los peores, por ejemplo? Porque se creían como médicos. No quiero decir que por no. Por los humos, no, por los humos que llevaban. No, porque. ¡Que soy veterinario! Soy más médico yo que tú. Te estoy oliendo. FP de mierda. No por eso, no por eso. Sino porque yo estaba preocupado. Yo entrenaba mucho en ese momento, hacía mucho deporte y me daba miedo de, coño, esto va a ser una operación heavy, puede ser, pues, yo qué sé, algún ligamento o algo. Y le pregunto, yo veía algo blanco todo el rato detrás y pensaba que era el hueso. Entonces yo le digo, es el hueso. Ellos dos llegan, me ven la herida y empiezan el uno al otro. Uf. Claro, no ayuda, no ayuda. Qué mala suerte que hayamos venido nosotros. Claro, dos, delante mía. Y yo, es el hueso. Y los tíos, sí, sí, es el hueso. La verdad, te estamos viendo el hueso. Esto es bastante complicado, tal. Vamos a tener que llevarte a urgencia directamente. Ah, bueno, porque había otra alternativa que es que te dejaban allí, ¿no? Primero, a todo esto, mi madre. Al 24 horas no vamos ahí de momento. Vamos directos a curarte. Tú nos has llamado y vamos a llevarte al hospital. Han abierto un durum aquí, ¿quieres ir antes? Eso, ¿para qué? Baste para brollar, ¿eh? Esto está preparado para pasarle la máquina y vamos. Vale, entonces a todo esto, mi madre estaba como a 40 minutos, una hora en una playa de Agaete, perdida por ahí para allá, y mi hermano la llamó, de chacho, pasa esto, vente para acá. Entonces mi madre llamó a su hermana y le dijo, vete a mi casa, que Dani está mal y está con la ambulancia ahí, vete a ver qué pasa. Entonces mi tía venía para tranquilizarme. Uh-huh. Mi tía llega cuando ve el percal, los dos de la ambulancia vendándome la pierna. Mi tía empieza a llorar fuerte. ¿Qué te pasa?
Claro, a todo esto a mí me daba más ataque de ansiedad porque yo, como, normal, sí, me sí. van a amputar la pierna. No hay nadie preparado. No. Claro, claro. No puedo ser yo la persona más cuerda en esta situación. Dejadme un poco de locura a mí también. A todo esto, en esa situación ya, todo esto era como en la puerta de la entrada además de la casa, las cinco personas ahí metidas. Se abre la puerta de la cabrona de la vecina. Ahí sí. Ahí sí. Y sale con su bolsito, nos mira para adentro. Yo tirado en el suelo medio muerto con dos tíos encima y dice, buenos días. Y sigue caminando. Y te jodes. Sí, sí. Educación lo primero. Wow. Yo he visto en Netflix series con menos argumento que esta mierda, hermano. Oh, papi. Wow. Ahora me río, ahora me río. ¿Cómo debía ser la casa de esa señora para que lo viera normal? Sí. Esa escena de Tarantino. Es de... Hola, buenas tardes. Sí, sí. Es... ¿Vale? A todo esto ya me vendan, pum, de puta madre. Yo ya, muchos hormigos por el cuerpo, de, diciendo a los tíos, me voy a morir, me voy a morir. Me van a bajar, me ponen una camilla y cuando entran en el ascensor era muy pequeño, era un cuarto. Les dicen, la camilla no entra, te tenemos que volver a poner de pie. Me ponen... Los dos de pie, claro, yo no podía apoyar la pierna. Entre los dos me empujan contra la pared. Contra la ascensor. Y me bajan los cuatro pisos con los dos como empujándome así. Como un sofá. Como un... Esto entra, esto entra. Pero también es una situación wow. como medio amenazante, ¿eh? Pobre de ti que digas que somos los peores ambulancieros, pobre de ti. Somos los mejores. Claro, ahí ya me baja, me vuelve a poner la camilla y ahí ya hay un patio interiores y ahí así están todas las ventanas llenas de vecinos, todo el mundo mirando como mira el hijo puta que se estaba muriendo. Que ah, esos eran los gritos, sí, ¿no? Joder, radio patio. Esos eran los gritos. Ah, yo sabía que estaba pasando algo, es muy... Eso es muy de aquí, chicos, eso es muy de aquí, eso es muy de aquí. De ahí están haciendo algo, pero nadie hace nada. Oye, pues Dani... Y te llevaron... Ahí ya me suben a la ambulancia, me llevan al Negrín. La ambulancia llega a la vez que llega mi madre, de una hora de trayecto. Hostia. Imagínate. Hostia. El Negrín es importante. Negrín Hospital, vale, sí, sí. Claro, ahí ya me llevan a sala de traumatología. Ahí me cuentan después, a mi hermano se motivó y cogió el coche para el Negrín. Dice que mi madre... Está tu hermano para conducir, ¿eh? Claro. Claro, mi madre llegó y dice que era mi hermano, mirando al sol, así... Y mi madre le dijo, cógete un taxi, vete para casa. Porque mirando al sol. Claro, claro. Y dice, eso es redondo. Lo puedo mear. Dime, no lo has dicho, pero imagino que tu hermano se llegó a poner ropa, ¿no? Hoy fue en calzoncillos. Porque claro, se ha omitido y el tío en coche puso, en calzoncillos, ¿no? Como... Se la puso. Y aquí ya es la parte final, ya me meten en traumatología. De primeras, la enfermera como que me increpa, me dice, pero tú no eres veterinario, ¿cómo vas a estar así por una herida? Y yo, hija de puta, nunca me he visto la rodilla abierta. Y es mi puta rodilla, no es otra... Y que no soy una jirafa. Esa... Sí. No, no. Si fuera una jirafa, diría, soy veterinario, estoy acostumbrado a esto. Ahí ya viene el primer médico y se pone a mirar la herida y como que no sabe muy bien qué hacer. Entonces él llama a otro, wow. Carlos, tal, mira esto si puedes conmigo. No sé, pues yo qué sé, por lo natural. No, sé que... Eso no sé. A mí esto no es mi competencia. Me gusta porque a estas alturas esta herida la ha visto como 20 personas y nadie ha intervenido aún. No, no, no. Nadie ha hecho nada con eso. Me pincharon rollo anestésico local para que yo me calmara un poco. Porque, pero si tú eres el más calmado. Se te lo tenía que pinchar a tu tía. Me calmaron para ver si se te ocurría a ti. Oye, cálmate y ayúdanos. Vale, entonces... En plan de, que no nos pegue. Es decir, que se desangre, pero que esté tranquilo. Es decir, ponle algo para que no nos pegue al menos. Llegaron a ver a tres doctores, los tres mirando, hasta que ya llegó como el jefe de traumatología. Con toda su cara, lo miró dos segundos y dijo, chiquillos, esto se cose y ya está. Porque no había hueso, no había nada, era como la fascia muscular. Yo no sé en qué carrera estudiaron los otros, pero ellos veían ahí como medicina. Algo que podría ser de quirófano. Y ahí ya me cosieron, estuve un mes con putas muletas y ya. ¿Cosieron y...? Me cosieron más o menos. ¿Pero qué más querías? ¿Qué te dejaron, medio y medio? Que te hicieran las iniciales, que te bordara. Claro, un tatuaje. Ahora, hazme un tribal. Tu hermano que está aquí, ¿le podemos preguntar, con un sí o un no, ¿es fidedigna la historia que ha contado Daniel? Sí. Vale. No, la pregunta... La fue, ya.
La pregunta es, ¿estás sobrio? ¿Estás sobrio? Okay. Parece cervecita, ¿no? Parece cervecitas cayeron antes. Pues hermano, cuidado que esto puede acabar hoy. Pide la palabra, hermano, ¿sí? ¿Una qué? Una cerveza. A una cerveza. Pues párate ahí, hermano, porque... porque hay muchas cosas redondas. Lo perdemos. ¡Aplauso para la ruina de Daniel! Bueno, hemos empezado bien. Más ruinas. Vamos a ver quién más nos acompaña. Otra. Siguiente nombre en acompañarnos en la ruina hoy es... Carmen Hernández. Carmen Hernández. Ahí está, aplauso para ella. Gracias, Carmen, por venir. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carmen. ¿Cómo estás? Jodida, pero bien. No. ¿De dónde eres, Carmen? ¿Es de aquí? ¿Y a qué te dedicas? A lo mismo que Daniel. ¿Tatuadora también? Sí, sí. ¿Tatuadora? ¿Los conocéis del mundo del tatuo? No. ¿Pero tú no llevas ninguno? No tengo. No, por ahora no tengo. Eres tatuadora y no te atreves, ¿no? Yo no me fío de esa gente loca, ¿no? Como tatuadora sabes que no te tienes que fiar de un tatuador, ¿no? Es... Más o menos. Muy bien. Es una movida, ¿eh? Yo creo que es la primera persona tatuadora que no tiene tatuajes con la que yo hablo. Sí. No, en serio, qué movida, ¿eh? Pero esto no es como un poco un peluquero calvo. Lo mismo. ¿No? Como un tatuador no tatuado, ¿no? Como que... ¿O es el mejor? No da mucha confianza, la verdad, de entrada. Pero luego, de puta madre, pero ¿no? Pero luego bien. Qué guay, ¿no? Pero me parece guay. Como de guay, eso, pues ni tan mal. Vale. Muy bien. Ahora es cuando la ruina va de tatús, ¿sabes? Que no. Bueno, cuéntanos. ¿Cuándo sucedió tu ruina? A ver, yo tenía 9 años. Acércate. Hostia, un pelín el micro. El micro ahí. Perdón. Vale. 9 años. Tenía 9 años y fui a un campamento. Vale. En Tamadaba. O sea que está a tomar por culo. Tamadaba es como... Claro, aquí esperábamos Tamalaba. Tamalaba. Tamalaba es como la precumbre, como las faldas de la cumbre. Vale. Un sitio precioso, tienen que ir. ¿Vale? ¿Cuándo se marcha? Mañana. No les da tiempo. No llega. Volveremos. ¿Cómo no vamos a volver? Sitio, ¿vale? Sitio precioso. Sí. ¿Qué hacías allí? Pues bueno, el típico campamento en el que pasas una semana, que no ves a tus padres, que estás ahí como aislado un poco de tu entorno, ¿no? Sí. Entonces los padres no podían ir al campamento. Sí, no, tampoco tenían ganas, ¿eh? Los padres. Sí, los padres estaban haciendo espera, la conga. Espera, no te adelantes. ¿Ah, sí? Era un campamento de... bueno, vale. Pues bueno, estaba ahí con los chiquillos, ¿no? Y entonces me parece ver el coche de mi padre. Vale. Y yo digo, conchale, me da que sea mi padre. Y lo miro, digo, se parece a mi padre. Y le digo a los demás niños, ay, me da que mi padre vino a verme. Y yo toda flipada, ¿no? Mi padre vino a verme, tal, no sé qué. Voy corriendo para allá y me acerco como a la valla. Y yo, papá, hola, tal. Y ese señor no me contesta. Oh. Ay, Dios. Me miro, pero no me contesta. Y claro, llevaba unas gafas de sol. Y un gorro de paja tipo Areuca. ¿Sabes? ¿No? De Areuca, pues. Uy. Areuca, Areuca. Areuca es... Paja sí lo he entendido, pero... Sí. Es un gorro. Es blanco. No, Areuca. Y Areuca es un ron que, sí, no tiene por qué estar compitiendo con la cerveza Boldán porque es ron. Y es el mejor ron del mundo. Sí. Vale. Creo que esto sí me va a dar tiempo. Sí, la Areuca, yo te lo traigo. Esta noche. Y había un señor con un sombrero de paja y gafas de sol. Mirando los niños desde detrás de la valla. Nada sospechoso. Nada, no. Sí, tranquilo. Da mucha confianza. Qué campamento muy normal, más chulo. Muy normal todo. Vale. Entonces, claro, yo sigo llamándole papá. Y ese... A lo mejor era su fantasía, el señor. Dice, ay, mira, me está diciendo papá, mucho mejor. ¡Oh! Me gusta. Mucho mejor. Bueno, así empezó Woody Allen. Vale, y no te contestaba, el señor... Me contestaba, además... Areucas no contestaba. Me miraba así como serio y no sonreía y yo decía que va, mi padre no es porque mi padre reaccionaría.
Total, que él arranca el coche y se va. Y yo me quedo como dudando, conchale, pues no era mi padre, tal. Y voy donde estaban los chiquillos, vuelvo para allá y les digo, no, no era mi padre, tal. Pues se empiezan a descojonar, pero reírse un montón, fleje. Fleje. Aprovecho para pa colarla ahí. Sí, sí, porque fleje, no. Mucha cantidad, a lot of. ¿Cuál es la expresión? Fleje. Fleje. Con J. Fleje. Mucha cantidad de mucha algo, cantidad. Many more. Vale, mucha cantidad vale, de. Vale. Mucha. Quiero fleje de areuca. Ok, bien, vamos. Bien, bien. Lo voy pillando, sé lo básico. Qué bueno, muy bien. La inteligencia artificial está que te traduce, ya tú ya eres esa persona. Y claro, ya empieza entonces con la coña. Ah, mira, ese es mi padre. Ah, no, no es. Ah, mira, ese es mi tío. Ah, no, no es. Y gracias a mi padre, que realmente era él, me gané el bullying. Pero, me gané el bullying, ¿eh? Se ganó el bullying como si fuera una tómbola, ¿no? Sí, sí, total. Ha tocado el bullying. La ruleta, que gira. O sea, todos los niños y niñas, en plan, como que tú estabas loca, que veías a familiares tuyos por todos los lados. Sí, sí, sí. Y era tu padre. Era mi padre. ¿Y por qué no te saludó? No lo sé. A día de hoy todavía no lo entiendo. Pero esto igual lo deberíais hablar. A lo mejor tu padre se está enterando ahora. Puede ser, puede ser. De que desde ese momento es el pederasta de Tamadaba y... y nada más que quería saludarte. Yo quería saludarla, pero me dio miedo. Carmen, ¿podrías llamar a tu padre ahora? Oh. Pregunto. A lo mejor está sin cobertura. Pregunto. Si no, no, ¿eh? Lo puedo intentar. Lo vas a intentar. Pero la última vez que yo le pregunté, él negó que era él. Pero yo sé que era él. Oh, mamá. Vale. Entonces, pues no sé si quiero llamarlo. Sí, sí. Oh. No, igual casi que no. Es que igual es un hobby que no. Yo, más. Aplauso para la ruina de Carmen. Gracias, Carmen. Vamos con otro nombre, Quique, a ver quién nos acompaña. Siguiente nombre, Tomás. Perfecto, mira, genial. Claro, tío, es que la clave era que el padre lo lleva negando tantos años. Esa era la clave. No, claro, claro. Esa es la ruina. No le vamos a sacar ahora, no vamos a revelarlo. Va, siguiente nombre es... Vamos allá. Siguiente nombre es... Qué silencio hay, de tensión, ¿eh? Alejandro Martínez. Ah, Alejandro Martínez. Alejandro Martínez. Este sí. Alejandro. Buen twerking, Alejandro. Ahora genera expectación y... Ah, genera expectativas, joder, muy pero bien. Las has generado muy bien. ¿De dónde eres? Pues yo soy de Toledo, de un pequeño pueblo que se llama Numancia, pero vamos, llevo... Hombre, en Numancia sí, había un equipo de fútbol y todo. No, eso es de Soria. Numancia, pues... ¿Cuántas comunidades puedes ofender? Qué vergüenza. ¿Tú vives en la Numancia oprimida? La que nadie no, bueno, conoce. No me quiero poner intenso, pero solo dato histórico. Se llamaba Azaña el pueblo, que viene de Noria y tal, que viene de los musulmanes. Pero como llegó un regimiento de Franco y Azaña era el presidente de la República, que no me da tiempo. Pues se llama Numancia. ¡Me cago en el fascismo! Un popular opinión. Me flipa lo que estoy aprendiendo hoy, ¿eh? O sea, realmente... Joder. Historia y populismo en la ruina. Era el título alternativo que teníamos y al final... Alejandro, bueno. ¿A qué te dedicas? Dime que no eres político. No. Tengo el doble grado de la ruina ya, que es periodismo y audiovisuales. ¡Wow! Wow. No tienes nada, entonces. No tienes nada. Solo tu culo moviéndolo. Lo mejor que puedo ofrecer. Así me gano la vida. ¿Y en qué bar trabajas? No, ¿te dedicas? ¿Estás currando de...? Sí, bueno, cuando llegué empecé en un periódico, se me acabó y ahora estoy como en una fundación dando clases de escritura creativa, chavales y cosas así. Muy bien, muy bien. Pues nada, cuéntanos tu ruina.
Pues mira, era creo que 2019 y estaba en Brasil. Ahí aprendiste a bailar, como, como Los Ángeles. Que me gustan las historias que comienzan como con un tráiler. Sí, exacto. Él hizo primero el zambito y dice como, voy a hablar encajando las cosas. Sí, sí, claro. Se conecta todo, muy bien, tío, muy bien. Pues sí, sí, un poco empieza así. Bueno, yo fui a estudiar, tal. Bueno, estudiar no mucho, era más a bailar. Mi pasión era aprender a mover el culo. ¿No te imaginas una historia súper? No, ¿por qué no? Pero, si me lo imagino. No, pero eso. Entonces estaba de fiesta en un sitio, así conociendo, llevaba poquito tiempo. Y ahí en una zona de Salvador, ahí 30 grados, siempre, todo el año, tal, muy guay. Pues conocí a un hombre, bueno, conocí a un hombre, parece que no fue tan intenso al principio. No te justifiques. No parecía nada hasta que has dicho, uy, parece que. Entonces, claro. Ahora sí lo parece. Pues tío, yo estaba súper dentro de la historia ya. Como, nadie te va a juzgar, tira para adelante, hermano. Ojo, que vamos para allá. Llevaba un sombrero de paja y gafas de... Venía de Tamagaba. Bebía areucas. Está más dado, a culpa que van. Mi hija es tatuador. Ay, tío. ¿Conociste un hombre? Conocí a un hombre. El caso es que era un americano y eso, y el tío empezó a hablar conmigo, iba así un poco borrachillo, pero no, bien. Y yo pues ahí hablando con él. Y el caso es que ya entró la conversación como cada vez más profunda y me contó que había sido militar, que estuvo en la guerra de Irak, que me miraba con esos ojos vacíos de haber visto la muerte, ¿sabes? Y... Ya sé que esos ojos... Es que soy de Badalona, todos tenemos esa mirada. Don Alejandro, americano, un militar, pues eso, me veterano de guerra, su vida, no sé qué. Y el tipo, lo que pasaba es que tenía un tipo de cáncer, no sé si era leucemia, pero era algo que para, pero esa risa, hombre. Vamos a ver. sea, identifíquese. Es que es verdad que hay un momento y aquí tenemos inercia ya. No. Bueno. Siempre hay una cabrona. ¿Dónde está? No pasa nada. No pasa nada. Total. Al final es como te lo tomas esto. Al final. Tenía un tipo de cáncer. Sí, es curioso porque él se lo tomó de que su madre era brasileña y tal. Entonces decidió, cuando ya le llegó eso, empezar a andar desde Estados Unidos hasta Brasil. ¡Hostia! No me acuerdo dónde era sido su madre, si incluso más abajo de Brasil, porque Salvador está arriba, pero que puede tardar... ¿Ya venía desde Estados Unidos? Sí. ¿O desde Irak? Sí, allí se quedó ese tiempo. Vale. Pero lo hizo Forrest Gump, que después se cruzó, que iba corriendo, pero andando... Ya, pero esto pilla lejos, sí. Y lo único... No, pero es para abajo. Hace bajada, es verdad que hace bajada. Volver es lo jodido. A la que pillas inercia va solo, sí, sí. Vale. Y su único sustento de vida, según él me contaba, era justo una máquina de tatuajes. Y el hombre iba tatuando por ahí. Aislado, ¿eh? Ahora entiendo por qué me intentó mear el pie, que era porque era el hermano. No, y entonces pues el hombre pues estuvo a la fiesta, no sé qué, no sé cuánto, y en un momento se gira y le habían robado la máquina de tatuajes. Oh, wow. ¡Hostia! Ahora no te ríes, ¿eh? El cáncer sí, pero los ladrones... Si hay un límite del humor... Leucemia sí, pero a mí robar, a mí no, chiste... No. Me han perdido como público. Me voy. Se acabó. No me ofenda. Y le habían robado la máquina de tatuajes. Y claro, él fue alguno de los que ha venido hoy aquí, ¿eh? O Carmen o... ¿Vale? ¿Y claro, al tío yo generé mucha empatía con él porque aunque venía de otro mundo no sé qué, se le veía esa cosa de... Que le había caído bien y me hablaba como... Yo qué sé, como con confianza y tal. Y entonces lo que pasó es que empezó a diluviar, porque allí es eso, hace muy buen tiempo, pero de repente hay una tormenta tropical y es la de Dios. Y empieza a llover muchísimo y el tío súper mojado. Ah, claro, el tío dormía en la calle. Ya, no hace falta decirlo. Ya, ya por contexto ya... Claro, la movida es que empieza así, como un chucho mojado ahí, con la lluvia, sin la máquina de tatuaje, su único es ese sustento. Y digo, puto, venga, vente para mi casa. Ay, mira qué majo. Que la gente de Numancia...
Hospitalario, Pepe. Y entonces, pues, además, mi casa estaba cerca, aunque bueno, es que yo vivía en una especie de zulo raro, la verdad, o sea... ¿Era mejor la calle que tu casa? No, es que no había, mi casa por la calle. No había ventanas, pero había agujeros a la calle. O sea, ¿agujeros redondos? Como si fuera una... Como si fuera una caja de cartón donde llevas a un animal, que habían hecho unos agujeros para que respirara. Gusanos de seda, ¿no? Como... Claro, pero no es para entrar, pero yo, por ejemplo, en mi habitación colindaba, o sea, estaba abierta con la de al lado. Y yo lo escuchaba follar, por ejemplo, así empecé a aprender portugués. Y... Hombre, bastante forma bastante original de aprender idiomas. Sí. También entiendo el bailecito ese de donde lo has visto antes, ¿no? ¿Qué sabes de portugués? ¡Dios mío! Mais, ¡gustoso! ¡Mais de dentro! Ahora, tío. El caso que el hombre, el iraquí, iba a decir, el estadounidense, pues le mete en la habitación, yo súper cortés, pero también como tenía pocas cosas, el portátil y tal, pues como que intentaba ser muy majo, pero a la vez intentaba esconder las cosas. ¡Vaya! ¿Qué? ¡Vaya rata! O sea, no, claro que puedes venir a mi casa, guarda el portátil. Ah. Amabilidad, pero aporofobia. Sí. Soy amable, pero los pobres tampoco. Esas son mis cosas. Pero con límites, sí. Tenía tres cosas, pero yo lo entiendo si estás en una situación. Pero no quería. Claro, pues ya está. Ya. Tenías tres cosas y no querías tener dos. Eso claro. Está bien. Vale, escondiste el portátil. El caso que ya, sí, bueno, en una cama súper pequeña, ya está. Y el amigo, gracias, yo duermo en el suelo, no pasa nada. Y de repente se quita la camiseta y yo ahí el de espaldas y un tatuaje que flipa de grande así, que ponía Killing for Fun. Oh, mama. Killing for Fun. Oh, mama. No, claro. La vi venir esa, ¿eh? Ya, wow. Pasé de comedia a terror. Ten mi portátil, por uno me mates. Lo único que tengo. No, lo único que wow. Tengo. Lo peor. Soy de Numancia. ¿Qué más quiero? Aparte despoblada de España, quedamos pocos, no me mates. ¡Gustoso! Vale, ¿cómo reaccionas tú? Pues mal, pero... Mal. Pero yo, de verdad yo seguía confianza en esa cosa de, yo qué sé, de meditar, que ha visto muchas cosas chungas y me estás ayudando, yo te ayudo, ¿sabes? Yo confiaba en él, pero... Sí. Código de honor de los militares. Puedes ¿no? decir que confiabas en él cuando habías escondido el portátil, pero bueno, te entiendo. Bueno... El caso que nada, al final pasó la noche normal y durmiendo, yo me desperté, ya no estaba, mi portátil estaba, todo genial. Bien. Y entonces ya como la pequeña dosis final fue que la siguiente noche, pues ya justo volví a salir al mismo sitio, que vamos, que estaba al lado de casa y era finde. Y voy, bueno, encima en una historia muy rara, un tío sé cómo se desmayó, fuimos a por él, no sé qué, luego ay, le caí uno bien, empecé a hablar con él y me dice, ¡oh, hay un hombre allí! Este hombre nuevo que conocí. ¡Vamos a verle! Y yo, hay un hombre allí, vamos a verle. Sí, ahora mismo yo tengo mucha información. Me parece bueno. Ahora mismo está. Ese era el tipo de planes que hacíais siempre. ¡Ah, hay un hombre ahí, vamos a verlo! ¡Sí! Vale. Digo, a mí no me hace falta más a veces, ¿eh? Oh, vamos, pues vamos, de sobras. Entonces me voy con el brasileño este a ver a ese hombre random y cuando llego dice, mira, que es un vagabundo, no sé qué, que está muy mal, no sé cuánto. Y digo, bueno, es que no veía, digo, vamos a ayudarle. Y yo a favor de obra siempre. Y entonces ya veo y era el americano del día anterior. Ahí va. Y digo, no pasa nada, porque es que encima, o sea, tenía la chola, la tenía como de hamaca. Y digo, está durmiendo, no está... La chola... Es la cabeza. Zapatilla de playa. Chola, zapatilla de playa. Guau. Wow. Es que la chola para... Hoy también es... Decir, la... Aquí la chola tiene dos... ¿Ok? Vale, perfecto. Okay. Me la llevaba de hamaca. Si a lo mejor vas por Juan Arteme y te dicen sácate la chola, a lo mejor no es la zapatilla. Bueno, vale. Solo. Va bien saberlo, venga, chola. Pues eso digo, sé que vive en la calle, entonces si tiene la chancla ahí, pues no se ha desmayado, que está durmiendo una persona en la calle. Tío, eres brasileño, la mitad de la gente duerme en la calle, me cago en la puta, espabila. Y entonces, bueno, no le dije ese. Bueno. Oh, wow, ahí te salió el genio, ¿eh? Había aprendido mucho portugués ya, ¿eh? Espabila, gustoso, espabila. Es broma, ¿no? Y entonces le digo, no, que está aquí durmiendo. Y dice, no, si yo no he venido aquí por este tío. Y digo, ¡oh! Y digo...
efectos especiales. Este, por otro tío, es que no entiendo la emoción de ir a ver a un hombre. Eso como. Pero y a continuación. Ah. Pero yo quería integrarme. Yo hacía lo que hiciera. Ah, ¿y vosotros ibais a ver a otro hombre? No, que me dijo, hay un hombre ahí como desmayado, vamos a verle. Vi que era el hombre del día de ayer y me dijo, a mí no me interesa este tío, yo he venido por otra cosa. Entonces digo, ¿por qué has venido? Claro. Y me dice, ¿quieres que te la chupe aquí en lo oscuro? La chola, la chola. Vale. La chola. Al final la chola era la otra chola. Pero vamos, un fleje. ¡Aplauso para la reina de Alejandro! Vamos a hacer una última, tenemos con una tenemos tiempo a una más, hacemos una más, ¿no? La última ruina, vamos a cerrar. Vaya ruinas más guays tenéis, cabrón. Guau, tío, increíble. Habrá que volver. Sí, sí. Yo creo que habrá que volver, ¿eh? Por supuesto vamos a volver, muchísimas hombre, gracias por venir. Yo quiero... Por supuesto. Quiero escucharlas todas. Claro, claro. Venga, última ruina de la noche, ¿quién nos acompaña? Quique. Última ruina en subir a aquí, al escenario, con nosotros va a ser... ¡Tú! No. ¡Tú! A ver, ¿quién nos acompaña? Ok. Elena Simó. ¡Elena Simó! ¡Elena Simó! ¡Ahí está! ¡Aplauso para Elena! Elena, bienvenida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? Pues un poquito nerviosa. Uy, tatuajes, ¿eh? ¿Tatuadora? ¿Tatuadora? No, yo solo me los pongo. A nivel consumidora, ¿no? De tatuajes. ¿Cómo? Que te tatúas, que no tatúas, pero te tatúas, es igual. Sí, exacto. ¿Alguno de los que has subido te ha tatuado o no? No, pero el chico que vino antes, Dani, lo conozco. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿De qué? ¿De Brasil? Porque aquí... No, a Dani, al rodilla. Ah, al rodilla. Al rodilla. Rodillas. Vale. ¿Y qué lo conoces? Pues de una fiesta, creo, porque al final Las Palmas es un pañuelo. Ah. Bueno, cuéntanos. ¿A qué te dedicas, Elena? Ah, es verdad, perdona, sí. Pues, a ver, yo... Uy, se ha puesto muy seria, ¿eh? Vende droga. Wow. Dios, tío, ¿cómo lo sabes? ¿No? Cuando la gente se lo piensa, después dice funcionario. yo trabajo de teleoperadora con hoteles, vale. Haciendo reservas y tal. Muy bien. Pero estudié, irónicamente, filología moderna. O sea, lenguas modernas se llama la carrera. Vale. Hombre, más moderno que reservar hoteles por teléfono. Total. Aguantando los guiris ahí. Claro, muy bien. Bueno, alguien hay que aguantarlo, se te ha tocado a ti. Total. Nada, cuéntanos tu ruina, Elena. A ver, yo he de decir que he pecado de leitmotiv de la ruina. O sea, es algo escatológico. Vale, muy bien, no pasa nada. Perfecto. Nos gusta. Bueno, nos gusta, ya no entiendes. Pero tiene chicha la historia. Perfecto. Sí, tiene chicha. No sé si es la mejor expresión para referirse a algo escatológico. Sí. Chicha ya de vuelta. Sí, como... Perfecto, suculento, ¿sabes? Suculento. Sí. Mejora mucho la palabra. Como con suculento. Relleno, así, ¿sabes? Bueno, no. Elena, sigue. Vamos. Ya me lo estoy imaginando ya. Parece que estoy viendo el surullo aquí. Total. Bueno, cuéntanos, va. Vale, pues, a ver, yo les pongo en contexto. Yo vivía en una casa enorme, en Vegueta, que es como el casco histórico de Las Palmas. ¿Vale? Casco histórico, Vegueta. Vegueta, no Vegeta, Vegueta. Sino... Vegueta, sí. Vegueta. ¿Vale? Sitio muy guay, adoquines, está muy bonito. Adoquines. Ahí tú chequeas el rollo. Punta. Vivías en una casa grande, tienes dinero, ¿no? No, en verdad era una señora montada en el dólar que se dedica pues a alquilar casas y demás y era como una casa enorme así señorial de 3 pisos. Joder. Y vivían como 20 personas. Ah. Hostia. Vale, vivías en un hostel. Más o menos, era en como albergue, que, vale. Era una casa pero... Coworking. De todo, era de todo. Vale. Esto pasó por la mañana, ¿vale? Pero les voy a poner contexto la noche anterior. Perfecto. Estábamos dando una fiesta de las miles que dábamos ahí y... Y uno de los chicos que vivía ahí desde hace poco, que era sevillano, ¿sí? Que no voy a decir su nombre por privacidad. Bueno, no pasa nada.
¿Quiere decirlo? Se lo merecen, ¿verdad? Ahí, Rafael. ¿Era Joaquín el del Betis? Joaquín ¿quién era? El Betis. No, no. Hombre, yo son de fiesta mucho, Benjamín. Claro, claro. Halloween. Vale. Y nada, como que el pibe vino por la noche y tal, del Guincho, que es un bar típico de Las Palmas y tal. Sí. Que hay como cerveza a 50 céntimos, ¿sabes? ¿El? O sea, esto apunta... apúntalo bien, apúntalo bien. El Guincho, eso. Guincho. El Guincho, así como... Oye, el Guincho, sigue como abierto cantante, el Guincho. Como sí. El músico. ¿El Guincho sigue abierto? Increíblemente sí, ¿eh? A lobo. Yo, a el Guincho, cuidado, ¿eh? No, ya. Época universitaria, el Guincho, bien, ¿eh? Y venía de allí. Y vino el pibe tal, y nada, hablamos un rato, nos fumamos un cigarrito aliñado tal. Un porro. Y... Un porro. Es que yo no sé si esas cosas las van a cortar. Vas a hablar de mierda y... Total. Tuché. Estamos en un show donde se ha reído leucemia, yo creo que... Además, yo no me lo fumé, te lo fumaste tú, o sea, que es un porro, como la manga de una nariz. Porro ahí, de polen, ¿sabes? De escalerita, ¿no? Ahí donde... Ahí le salen las lenguas modernas, ¿eh? Escalerita... Escalerita es un barrio. Escalerita es un barrio donde más o menos puedes conseguir cosas... En la farmacia... Vale, ¿cómo se llama el barrio? 24 horas, Calerita, farmacia 24 horas. ¿Tienes cerca del Guincho? Sí, vale, en la 35 tú coges escaleritas, pillas el polen... Venga. Pues la guagua, la 35. Perfecto, la 35. Me y luego por Vinter, nos vamos directos ya. En la fila adelante. Exacto. Y nada, yo me voy a dormir tal y de repente me despierto por la mañana, veo el grupo de WhatsApp de la casa, porque claro, éramos 20 personas. Era muy grande. Había que tener un grupo, claro. Y veo de repente... ¿La casa? No, pero ¿qué pasó en la cocina? No sé qué. Fotos de una caca. ¿Una caca? ¿Dónde? ¿En la cocina? En la silla de la cocina. Alguien se había cagado. Buah, es como la peor peli de misterio de la historia. Claro, porque él se ha cagado. Nadie va a salir de esta casa. No, porque el pibe que conocía la gata vivía en la casa. Sí, él sí vivía de ahí desde hace poco, hacía menos de un mes o algo así. Vale. Yo me mostraba como medio recelosa, ¿sabes? Con el... A ver si hubiera sido yo. Vale. No, es... Sí, te estaba haciendo un poquito la de en plan de... No, tranquilo. Claro, es que allí como entraba mucha gente, pues yo sí, al principio... No te equivoques, ¿no? Y entró un montón de gente pirada, ¿sabes? En esa porrito casa. Sí, un porrito sí, pero... Shh. Sí, pero... Pero como tú cagas allí, yo cago aquí, ¿no? Unas mínimas normas de convivencia. Vale, hay una caca en una silla. Sí, en foto. Y yo, claro, yo... ¿Tamaño? Tenía forma como de esvástica nazi, en realidad. Después nos dimos cuenta. Un atentado. Caca en forma de esvástica nazi. Cagada nazi. No es fácil, ¿eh? No, no. No. Estaba como partidita, ¿sabes? Pero... Tienes que ser muy fascista para cagar una esvástica. Perdón. El César Manrique de la mierda, ¿no? Porque... Claro. Oye, hay que tener talento, ¿eh? Total. Es imposible hacerla del tirón, ¿no? Tienes que hacer... Eso, tiene que tener un talentito. Hombre, una esvástica no tiene salida fácil, ¿eh? Como que se tiene cantos y se te clava. Me ha parecido escuchar la frase, ¿tengo foto? Sí, sí. Oh, mamá. Porque claro, para... ¿Por qué la conservaste esa foto? Porque... Hombre, yo la conservaría. No. Una caca en forma de esvástica, vamos. Es que es brutal. La tengo de foto de pantalla del móvil. Es poético, tío. ¿La tienes aquí? La tengo en el móvil, la tendría que buscar. Envíanosla. La tengo enmarcada en el... Si quieres, se las envío de recuerdo, sí, tal. Envíanosla que la pondremos. Envíanosla. ¿Vale? Bueno, entonces empieza la investigación. ¿Quién reivindica la caca esvástica? Claro, ¿no? Porque no sabíamos de quién era, sino de repente mis compañeras de piso, en plan, Elena, tal, es que no sabemos qué hacer, porque hay una caca en la cocina. Oh, yeah. ¿Y qué? ¿Y por qué te lo decían a ti? Como tú sabes de estas cosas. Sí. Ella es la encargada en la casa de las cosas nazi. Claro. Es decir, si hay cosas nazi, es Elena, el departamento. Lo que hay. No sé, porque era una de las que más llevaba tiempo viviendo ahí. A lo mejor tenía como esa suerte de autoridad, no sé. Sí, no sé. Vale. Ah, confiaban en ti para resolver el caso. Te comían las mierdas. O me querían echar a mí toda la mierda, ¿sabes? No, para ti, literal. Literal, además. Literal. Y nada, entro, claro, yo acabo de despertar, todo muy surrealista. Y yo, ¿pero esto de quién es? ¿Esto de quién es?
Pero eso tampoco es como la Cenicienta, que tienes que empezar a poner la esvástica por el culo de la gente. A ver si le encaja a alguien, ¿eh? Como de, a ver, vamos habitación por habitación. Ah, no, aquí no es, aquí no es. A ver, aquí. A ver, a ver. Todo el mundo con el culo en pompa. Rastro. Venga, a ver, esto encaja en algún culo por cojones, venga. ¡Ajá! ¡Guau! Ha sido tú, Ceniciento. Ceniciento. Vale. Y. Tú que a primera vista, que como detective, que es. Claro. ¿Qué conclusiones sacaste? ¿Es de hombre? ¿Es de mujer? ¿Es lleva más de 6 horas? No sé. A ver, era. O sea, no estaba dura todavía, ¿sabes? Pero tampoco estaba fresca. Pero entretiempo, de entretiempo. No, no, fue a nivel visual, ¿sabes? Visual. Examen visual. Estaba en su estaba al dente. Semidura. Caca semidura de guía, de flor. Semicurada. Semicurada. Vale, vale. Ok. Vale. Vale. Oh. Entonces, a continuación, claro, ¿cómo se procede en estos casos? ¿Tú claro. Brutal. Hay que levantar el cadáver. Ah, sí. No. No tanto, en realidad, porque estaba todo bastante hecho, porque había unos pantalones justo al lado. Segunda pista. Se cerraba, una pista. Se cerraba el círculo. Cuidado, bueno. Cuidado. Y que eran reconocibles porque su dueño era muy hippie. Y solo llevaba, pues... Y hablaban solos ya los pantalones. Siempre dos o tres cositas, tal, y siempre iguales. Y era el pibe este que... ¿qué tal? Sí, que mencioné en la introducción de... Del porro. Esta ruina. Vale, con el que te fumaste el porro. ¿No? Sí, sí. Y encima, claro, en el camino a la cocina salías, ibas por el pasillo, porque la cocina estaba como en el centro de la casa, como en un antiguo patio interior y tal. Vale. Y salías tal y subías por las escaleras y el baño estaba de paso. Yeah. Y el baño, el manillar estaba lleno de mierda. Oh. Entramos había... dentro y el bate lleno de caca. O sea, hubo más caca después. Ah, claro. O sea, fue la previa. Hubo una lucha que tú te perdiste, pero al final hubo una agonía. Era un caso fácil al final, solo había que seguir la ruta. Sí, total. Fue como un juego de pistas. No, lo que le sobró. Caca. Lo que le sobró de la obra, tú. Es decir. Tú cuando haces una obra de arcilla, tú haces la esvástica, lo que te sobra, oye, para la puertita, en el bar, esto me sobró, esto es Art Attack de cajón. Por si ahí se rompe, hay que poner una baldosa nueva, pues te dejan un ahí plan. Ahí lo metemos. Y total, vais a buscar al... A, claro, a, y era... A dos mierdas. Sí, al cacas le al llamamos. Al cacas. No rompisteis mucho la cabeza con el apodo, ¿eh? El cacas. No ha querido decir el nombre del andaluz, pero el cacas. Te queda así como el cacas, ¿vale? Hitler, el cacas Hitler. El cacas Hitler. Adolf el cacas. Me gusta más. Adolf el cacas. Vale. Y entonces llego al cuarto, le toco así, no hay respuesta, le toco más fuerte porque yo estaba como enfadada porque encima este pibe tenía un historial de que llegó siendo vegano a la casa y después descubrimos que robaba carne. Oh, sí, pero esto es una vuelta, esto es un giro de guión. Sí, va de... Y era hippie encima. Uf. Así tenía el estómago, pobre hombre, que es que no... Así cagaba, sí. El intestino no estaba acostumbrado a la carne. Y se metió. No estaba acostumbrado. Esta esvástica no es de lechuga, ¿eh? Desde luego no era de judías. Oh, oh. Bastante bien. Esto no ha pasado. No, no, ha pasado me ha gustado, me ha gustado. No, muy bien, ¿eh? Esto está muy fino. Está un punto por debajo de leucemia. ¿Estoy cancelado ya? No, bueno. Bueno, lo sabremos cuando salga dentro de un mes. Aún no. Entonces, tienes una espera. Tienes una espera. ¿Vas a despertarlo? Claro, y yo ya enfadada, en plan, pum, pum, pum. Y veo que no me responde. Y abro la puerta y sale él así desorientado, en plan, ¿qué pasó? Con un trozo de salchichón en la boca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no. Esta mortadela no es mía. No con mortadela. No, no, no. Tenía caca aquí en el brazo. Oh, hostia. Hostia, el tío iba cagado. Es decir, en plan de, eres tú, niño. Eres tú, en plan. Sí. Voy a cerrar el caso. No hay más preguntas, señoría. El episodio SSI más rápido del mundo. Nos vamos a publicidad, esto está ya resuelto. O sea... Bueno, pues luego se veían a ellos en el bar hablando. No, si es que el caso ya lo hemos cerrado. No, oye, ¿qué pasó? No, que ya. Pero que cagó por aspersión este tío, porque cagó una esvástica. Increíble, el brazo desde que.
como un... ¿Se intentó justificar? No. A ver. Entonces, él al principio lo negó. ¿Qué? No, no. Me voy a haber cagado yo. Una caca, tal. No es lo que parece. ¿Por qué me has tomado? Sí. ¿No tienes un zurullo en el codo? No, esto es chocolate, mira. El tío, ¿no? Lanzándolo a lo loco. La caca es asesinato. Yo soy vegano. A mí soy tan no me... vegano que me como mi propia mierda, ¿no? Exacto, aquí no se tira nada. Ey, full respeto a los veganos, ¿eh? Full, full. Sí, sí, por supuesto. Sí, todo el respeto ahora. Y entonces, claro, el tío al principio negándolo y yo, mira, tío, yo te entiendo que te cagues en la cocina porque yo me he meado encima, pero que no lo limpie, que Dios no... Esa casa, tío. Haz una pausa aquí, Elena. Esa Elena, casa. Vamos a hacer una pausa aquí. Es que la frase es, yo te entiendo que te cagues en la cocina. Ya me gustaba esa parte. Has dicho muy rápido como de, a ver si nos enteran. Nos hemos enterado. O sea, tú le dijiste, yo te entiendo. Todos nos hemos cagado en la cocina. Pero... Meado. Y más y menos. Y meado. Y más y menos. Pero, esa cocina es de buen cagar, que todos tenemos. Recógelo ganas. o firma, porque... Claro. Es la descripción gráfica más grande que he visto yo de la empatía. Total, es que fue empatía total, ¿sabes? Empatía, hermano. Yo te entiendo, pero hermano, límpialo, ¿sabes? Claro, claro. Lo que sé. Lo lógico. Sí, sí, no, que menos. Todos. Es que la estoy mirando con, de verdad, flipando fuerte. Porque lo cuenta como en plan de... Es que... ¿Sí o no? Nos hemos cagado todos en una cosa. Siempre una sonrisa, eso es una líder. Claro. Tómalo. Sí, por eso ella se encarga de las cosas de casa, porque lo resuelve con una puta sonrisa. Claro, eso es. Eso en es. Plan de, no tiene miedo. Mierda en el codo. ¿Y qué pasó a continuación? ¿El chico la limpió él? A ver, bajamos al baño, se lo enseñamos, a la cocina, cada vez su cara se iba desfigurando más hacia la vergüenza, ¿sabes? Ya. Pero, ¿tú te drogaste o algo? No, yo solo bebí cerveza en el link. De avena. Pero nada más que comí quinoa, que yo soy vegano. Si la quinoa me afloja. ¿Cuánto tiempo aguanto más en el piso o no? Y entonces hicimos una asamblea, ¿no? Porque como éramos muchos en la casa... Dios, ¿qué como, no sé si hacía falta llevarlo ya. Esto fue... No, que eran asambleas. Asamblea de la mierda. El 15 mierda. La cagada. El 15 mierda. El 15 de... Los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg de la mierda. Venga, vamos allá. Y nos reunimos, pues... El comité. Todas y todos los habitantes, ¿no? De la casa. Y antes... ¡Condenado! Y claro, cada uno habló así. Había gente que se la sudó de... A mí no me ha hecho nada malo directamente, entonces me la suda, ¿tá? Directamente no. Que... A ver... No. Y pues la gran mayoría pensaba que, pues mira, no queremos tener a este pibe en casa que lleva aquí menos de un mes. Y le dijimos, mira, se lo vamos a decir a la casera, lo siento, pero te tienes que ir. Y él, no... Tal, y yo pensando por dentro, yo, este pibe no tiene amor propio, ¿sabes? Como yo no me querría quedar en un sitio, en una casa después de cagar la silla. Y no. Es que de la asamblea, que es como la humillación. Claro. En verdad sí, pero... Es verdad que estar en una casa donde se reúne para hablar de que te has cagado en la cocina con forma de esvástica no es el ambiente soñado para vivir. No. No es el sitio donde ojalá pasar toda mi pero vida. Pero aún así quería quedarse, pero... Sí, y es verdad que lo conocíais más que nadie, ¿eh? Por dentro. Era una persona que conocíais a nivel muy íntimo. En su interior. Muy bien. ¿Y qué pasó? ¿Se fue? Sí, se fue. Sí, pero lo que más le preocupó a él... que nos dijo, pero por favor, no se lo digan a mi madre. Ah, no se lo digan a mi madre. No digan a mi madre que lo he vuelto a hacer. ¡Aplausos para la ruina de Elena! ¡Deja el micro, Elena! ¡Gracias, Elena! Momento de entregar premio. De entrada, por favor, un aplauso para las cuatro personas que nos han acompañado hoy. Increíble, muchísimas gracias. Gracias también a todos vosotros y vosotras por venir. Ha sido increíble. Gracias al festival, al Reisla por invitarnos. Ha sido un placer estar aquí. Seguro volveremos. Vamos a repasar las ruinas rápidamente. Hemos empezado con Daniel. Tú puedes ir poniendo las palabras que has aprendido. Si quieres, zajote. Yo tengo zajote, ajote, en la rodilla. Sí, que el fleje de sangre. Sí, lo conocemos. Areuca.
Y tengo también Carmen, Carmen, Negrín, que no me acuerdo que era Negrín. Luego Carmen, que con su padre yéndola a visitar con gafas de sol y sombrero de paja. Luego a puta paja. Pero es de antes, era para acordarme de una cosa luego. Alejandro, que bueno, que aprendió portugués en Brasil un poco por la habitación de al lado, con alguien que llevaba Killing for Fun tatuada, y después con Elena y la esvástica de mierda. Estos son los candidatos, Quique. Tienes que elegir, te vamos a hacer elegir a ti el ganador. Daniel, Carmen, Alejandro o Elena, ¿quién se lleva la ruina de hoy? Es que son muy buenas. Es muy complicado, es difícil. Hoy es por difícil. Eso pasamos el marrón al invitado. Claro, para así nosotros no tenemos que hacer nada. ¿Quién se lleva la ruina de hoy? Estoy buscando criterios. Es que yo me tomo muy en serio los concursos. Perfecto. Cuando veas el premio... Sí, tampoco, quiero decir... Creo que nadie participa por el premio. Estoy buscando... Por las 24 Voldams. Por las Voldams, sí, claro, pero el premio que llevamos... Bueno. Estoy buscando criterios que avalen mi... Porque son muy buenas, ¿eh? Sí. Son una maravilla, son una maravilla. Sí, para mí los cuatro son ganadores. Total. El premio es participar. Exacto. Pero... Este es considerado entre los nominados. Yo creo... que la que reúne todos los condimentos que significan la ruina, para mí, sí, es la de Alejandro y Gustoso. ¡Con Paco Bá! ¡Aplausos para Alejandro! ¡Que vuelva con nosotros! ¡Ahí se te ¡Ganador de la ruina! ¡Te llevas 24, Valdad! ¡Y ojo! ¿Y el regalo? Hoy el regalo es... Mira, ojo, porque es Avengers oficial, las burbujas de Avengers. Sí, sí. ¿El oficial? ¿Os acordáis de la película que hacían burbujas de jabón? Sí, claro, que me los mataban a todos. ¿Puedes probar a ver, no sé si esto lo aprendiste en Brasil o no, pero hacer como... A ver... ¿De qué chino es oficial? Ahora se lo bebe, te imaginas, ¿no? ¡Gustoso! Oh, ¡aplauso para Alejandro! ¡Aplauso para Quique, nuestro invitado hoy! ¡Gran Canaria, muchísimas gracias! ¡Esta es la ruina!